Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de aplicación de clientes utilizando VisualBasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos finalizado la parte del diseño de nuestro registro de clientes. Ahora, como te había comentado, vamos a irnos a crear esta tabla precisamente de clientes, pero ahora en el SQL Server. Antes, unas cuestiones puntuales que hay que realizar aquí. En el SQL Server, cuando lo instalas, puedes autenticarte de dos maneras: mediante autenticación Windows y mediante SQL Server. Autenticación SQL Server. El usuario SA es el usuario administrador, pero para poder utilizarlo, en caso de que tengas aquí autenticación Windows, vamos a conectarnos. Esto lo expliqué en el curso de CRUD MVS5. Vamos a darle a conectar con autenticación Windows. Y aquí tenemos la conexión hecha a Javier-Sistemas SQL Express. Este es nuestro servidor. Entonces nos vamos aquí a la parte de base de datos y aquí vamos a ver que tenemos a CRUD MVS5, pero acá en la parte de seguridad, en la parte de logins, tenemos al usuario SA. Si hacemos doble clic en él, estando en autenticación Windows, ok, debemos colocar que el usuario SA, el nombre que ves aquí, SA, debe tener un password. En este caso vamos a colocar el password 12345. Uno que sea fácil de recordar, 12345. También debes verificar la parte del status. En el status debe tener SQL Server Authentication y en los settings debe tener acá en la parte de los permisos para conectarse al motor de la base de datos debe tener grant y el login enable. De esta manera, el cambio que hemos hecho aquí de password va a funcionar. Le damos OK. Otra cosita que debemos tener pendiente aquí es que en el servidor nos vamos a ir a la parte de propiedades. Y tenemos que verificar acá en la parte de seguridad de que no esté solamente en Windows Authentication Mode, sino que esté en SQL Server and Windows Authentication Mode. Si él te pide aquí que necesitas reiniciar, le vas a dar clic al botón derecho y le colocas Restart. Luego te desconectas. Ok, te desconectas acá, como vamos a hacer, y luego nos conectamos con el usuario SA, pero por modo SQL Server. Autenticación SQL Server 12345. Y le damos conectar. Y aquí estamos conectados ahora, pero con el usuario, mira, velo acá al final, SA. Lo podemos ver si ampliamos acá un poquito. SA. Recortamos. Entonces vamos a pasar a crear la base de datos. Podemos crearla como siempre lo hemos hecho en New Database, pero en esta ocasión vamos a crear un query para usar Transact SQL. Entonces, Cibernauta ve. Create database. El nombre de mi base de datos se va a llamar Sistema BB. Así. Luego le tengo que colocar Use Sistema BB. Aquí él no está creado todavía. Por eso él va a salir subrayado. Y luego le hago lo siguiente: create table clientes.
Así, clientes. Voy a abrir aquí un paréntesis y voy a cerrar un paréntesis. Y aquí voy a comenzar a crear lo que son los campos. Comienzo entonces con código. Vamos a colocarlo con minúsculas. Código. Tipo int y not null. Coma. El otro. Vamos a ver aquí. Le pusimos acá al campo txt razón social. Déjame ver si todos tienen. Esta T se la puse en mayúsculas. Disculpa ahí, cibernauta. Es con minúsculas. TXT razón social. Así. Luego tengo aquí la parte de TXT dirección. Tengo a TXT teléfono. Vamos a colocarle teléfonos. Y TXT ref. Bueno, cibernauta, nuestro campo clave no va a ser código, sino va a ser ref. Porque en el caso del ref, es muy difícil que un ref se repita. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos acá a SQL Server. Lo lógico sería que el campo código tampoco se repitiera, pero en este caso, ref es nuestra mejor opción. Razón social. Razón social. Le voy a colocar un varchar de 50 caracteres y le digo not null. Coma. Vamos a quitar este use porque no es prudente que vaya allí. Nos vamos ahora a la parte de la dirección. Tercer campo. Dirección. Varchar. Aquí le voy a colocar 100 o 200. Not null. Me viene teléfonos. Varchar puede ser también 50, not null, y por último ref varchar. En esta oportunidad van a ser, a ver, J1 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Vamos a contar cuánto hay aquí. 1, 2. Aquí serían 8, 3 y 4. Serían 14. Exactamente. 14, not null. Este es el registro de inscripción fiscal. ¿Sí? Que tiene que ver con un código que le asigna la empresa gubernamental recaudadora de impuestos a cada empresa. Tú le puedes colocar lo que quieras. En mi caso lo voy a dejar así. Y le voy a dar a ejecutar. Aquí me dice que el comando o los comandos se han llevado a cabo con éxito. Bien, entonces, antes de comenzar a crear nuestra base de datos, debemos indicarle que nuestro ref va a ser también primary key, pero vamos a colocarle el primary key primero que el not null. Primary key not null. Creamos en primer lugar nuestra base de datos. Vamos a refrescar.
y tenemos acá nuestra base de datos creada. Ahora vamos a decirle use sistema bebé. Vamos a ver por qué no me está utilizando sistema bebé. Vamos a ver. Si me copio esto, me lo llevo hacia un nuevo query. Pego. Cierro aquí. Y ahora parece que se me va a tomar a sistema bebé. Le doy a ejecutar. Create table clientes. Vamos a ver. Refrescamos. Y aquí tenemos a DBO clientes. Vamos a ver las columnas. Y aquí tenemos código, int not null, razón social, varchar 50, not null, dirección, varchar 200, not null, teléfonos, varchar 50, not null, y ref primary key, varchar 14, not null. Entonces, bueno, ya con esto, cibernauta, hemos cubierto el objetivo de nuestro video, que es crear la base de datos en SQL Server y crear la tabla de clientes. Entonces nuestra base de datos se llama Sistema BB. Continuaremos en el video número 8 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces.